mal día. Empezamos con mal tiempo, con agua, con problemas con la Guardia Civil ahí y tal, pero al final, bueno, bien, el tiempo fue acompañando un poquitín, menos esta última manga que se cerró en niebla, que hubo que suspender, y bueno, bien, buen resultado. Vale, ahora el campeonato, que estás ahí con Ordóñez. No sé cómo vamos, la verdad, en la general. Sé que imagino que vaya Ordóñez delante con algo de diferencia, pero bueno, vamos a ver si tratamos de recortar un poquitín las distancias. Pendiente, pero bueno, hicimos lo que pudimos. Bueno, estamos esperando ahí poder atacar en la última, pero bueno, tenemos la niebla suspendida y bueno, ahora esperar ya la próxima ya. El campeonato interesante, ¿no? Sí, ahora José lo ya empieza a apretar y bueno, a esperar ahí a que lleguen subir más regales y bueno, seco para poder luchar contra ellos. Soy mojado el coche, no se tiene, así que poco puedo hacer ya. Bien, y bueno, a seguir sumando puntos, que a la última hora el campeonato gana ser por regularidad, no por correr más. En las carreras, tanto por la lluvia como por cómo iba el coche en agua, como todo. La verdad que bastante disgustados. A ver ahora. Venga, muy bien. Muy bien. Pues sí, el día, la subida me gustaba muchísimo, era muy tramo de rally. Y luego, bueno, al llover había mucho barro por la carretera y la verdad que con el CM hacíase bastante difícil. Y sobre todo ya esta última, pues los dos últimos kilómetros de meta ya tuvimos que levantar porque ya había niebla y ya contra eso ya no se puede hacer nada. Además, si vamos con ellos, de verdad, bueno, yo ya, como te dije, Monco, esto no es la categoría mía, yo estoy en rally, voy a probar cosas al coche, es lo mismo que allí, me encontré con un buen resultado la primera pasada, y bueno, aquí tampoco había mucho coche potente, entonces me metí ahí con Joselo, pero bueno, 4 segundos tampoco no puedo con él. O sea, yo la segunda pasada, que me pararon con el rompió canilla, y me pararon casi un tío sobre la carretera, me pararon, perdí un segundo, otro segundo en un mal cambio, son 2 segundos, y estaría con Ordóñez, pero con Joselo imposible. Me voy y corrió mucho, y imposible de ganar, en Monco lo gané, y me ganó, bueno, y andamos a la décima, a ver qué pasa.
En la próxima a ver qué pasa. Si corro más montaña, no lo sé. Últimamente te vemos corriendo mucho en Castilla y León. Ahí estás haciendo un buen campeonato. Sí, vamos segundos. No hay mucho nivel como hay aquí. Esto es para los que lo escuchan por ahí, las entrevistas en los foros y demás. Ahí voy a correr ahí porque hay menos nivel y ganamos, y aquí no. Pero bueno, aquí voy entreteniéndome también. Yo aquí, ¿qué se te deja? Vengo aquí a entretenerme y me encuentro con un quinto en la general, cuarto, sexto, marchamos de aquí, bueno, contentos, probando cosas, y ahí vamos a ganar. Que tampoco ganamos, pero bueno, lo intentamos.